Israel, el pueblo elegido de Dios. Desde Abraham, Dios se ha hecho cargo de hacer una gran nación por medio del hijo prometido, Isaac. Aproximadamente 430 años después, Israel se encontró en esclavitud mientras estaba en Egipto. Dios viene a Moisés a través de una zarza ardiente y dice: Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios. Desde el encuentro en el mar, donde Dios obró un gran milagro para su liberación, el pueblo se comprometió a seguir a Dios. Dios los llevó al Monte Santo, donde reveló sus intenciones para estar totalmente unido con Israel. Pero había un problema serio. Ese problema es el pecado. Dios ordenó a Moisés que construyeran un tabernáculo donde se ofrecieran dos sacrificios principales, uno diario y otro anual. Ambos requerían un sacrificio de macho cabrío o cordero. En el sacrificio diario, cada familia confesaba sus pecados sobre un cordero. Parte de la sangre del cordero se rociaría dentro del tabernáculo, significando que sus pecados fueron transferidos al tabernáculo. El sacrificio anual se llamaba Yom Kippur, Día de Expiación en español. Este día fue cuando el pueblo y el tabernáculo fueron limpiados de toda sangre y pecado. Después, el campamento fue declarado libre de pecado y totalmente unido con Dios. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En la mañana temprano de Yom Kippur, la gente se reunía acerca del tabernáculo. 10 días antes, el pueblo se prepara físicamente, mentalmente y espiritualmente. El sumo sacerdote se vestía de ropa blanca, sencilla, hecha de lino. Ofrecía el primer sacrificio por él y su familia, y luego por el pueblo. El sacerdote entonces elegía 2 machos cabríos, uno para Dios y otro a Azazel. Después de sacrificar el primer macho cabrío, parte de su sangre, el sumo sacerdote lo llevaba al lugar más santo del tabernáculo, donde estaba el arca del pacto y la presencia de Dios. El sacerdote ofrecía incenso en la presencia del Señor y rocía la sangre sobre la placa de oro encima del arca llamada propiciatorio. Cuando el sacerdote salía del tabernáculo, el pueblo fue declarado santificado y justo ante Dios, pero todavía quedaba otro acto por hacer. La eliminación de impureza en el santuario no es suficiente. Su poder debe ser anulado. En el mundo antiguo, esto se hacía de 3 formas: curación, destrucción o destierro. Dios instruyó al pueblo para que pusiera los pecados sobre Azazel y expulsara al macho cabrío del campamento. Los judíos continuaron practicando el rito de Yom Kippur
en el tiempo de la Edad Media. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis estaban a sus puertas, los judíos continuaban celebrando. En esos tiempos no sacrificaron corderos, pero de todos modos Yom Kippur se mantuvo en sus corazones. En 2022, Yom Kippur se celebra del 4 al 5 de octubre, puesta de sol a puesta de sol. Durante 26 horas, los judíos afligen sus almas a Dios. Se abstienen de comer y beber y no trabajan. Pasan el día en la sinagoga orando por el perdón y pidiéndole a Dios que escriba sus nombres en el libro del cielo para que puedan tener unidad con Dios. Bienvenidos a nuestro programa Yom Kippur, o celebración del Día de Expiación. Aquí yo estoy comiendo manzana con miel, que es un símbolo de que tengamos un nuevo año llenas de las dulces bendiciones de Dios. Es lo que hacen los judíos. También se acostumbra a comer pan, challah, pero una forma redonda, significando que las bendiciones de Dios nunca se terminan. Espero que les gustó el video acerca de los antecedentes históricos de Yom Kippur que apenas vieron. Únense con nosotros en estos 23 minutos mientras nosotros escuchamos cantos, leemos lecturas y escuchamos una meditación acerca de Yom Kippur. Si le gusta este video, considera subscribing a nuestros canales de nuestras iglesias. La primera es IASD Broadway en YouTube y la otra es Grupo Betel. Broadway tiene sus programas en las mañanas a las 10:15 y Betel los tiene a las 10. Que Dios los bendiga y que su año sea llena de dulces bendiciones, tal como esta manzana en miel. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que él redimió, mis faltas.
santuario. Celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas santuario, me une más a Él en el santuario, en el cielo, provee así para mí en el santuario. De la gracia eterna estaremos reunidos a ti. Mis faltas
26 de septiembre, comienzo de Rosh Hashanah. Temprano los judíos van a la sinagoga para escuchar el shofar. El shofar está hecho de cuerno de animal puro, limpio, kosher, como un carnero o cabra. El rabino le indica al soplador que imita un sonido largo y fuerte con la palabra hebrea tekiah. Este soplo fuerte y prolongado es para llamar a la gente a reconocer que Dios es Rey. Las siguientes palabras que dice el rabino son Shevarim, indicando al tocador a mitad tres soplos para simbolizar el arrepentimiento. Teurá, o soplos staccato en rápida sucesión, que sirven como llamada de atención al nuevo año. El shofar termina con un gran toque para finalizar. Rosh Hashanah, o la fiesta de las trompetas, se realiza de acuerdo con Levíticos 23, 23 al 24. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. El mensaje central de Rosh Hashanah y Yom Kippur es el concepto que nosotros comenzamos el año nuevo con nuestros nombres en el libro de la vida. Pero para que esto ocurra se requiere la palabra hebrea Shuva, que significa arrepentimiento. Desde que suena el shofar hasta el 5 de octubre, el pueblo judío aflige sus almas, como dice Levíticos capítulo 23. Este es un concepto no ajeno a nuestra denominación, porque también creemos que todos han pecado y necesitan arrepentimiento para que nuestros nombres sean en el libro de la vida. Pero el rabino no termina ahí. El rabino dice que esto solamente es una definición básica del arrepentimiento, porque arrepentimiento también puede tener un aspecto egoísta. Cuando nosotros pensamos en arrepentimiento, muchas veces nos centramos en lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que cambiarme. Yo tengo que trabajar en mí mismo para que haga un cambio. Es lo que pensamos que es arrepentimiento. Ahora, el cambio que uno hace es un producto de este trabajo. Pero cuando el yo está central, está en el medio de todo, eso no es arrepentimiento verdadero. Éxodo 19:6 dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Note que Dios llama a Israel una sola familia santa. Juntos Israel viene al tabernáculo, no como familias separadas, sino como una sola. Esta es una comprensión de que nadie en el campamento puede arrepentirse verdaderamente por sí mismo, sino solo en sus encuentros con los demás. Esto es algo que se pierde en la cultura estadounidense debido a nuestro individualismo. El hombre hecho a sí mismo piensa que él puede hacerlo todo solo, pero pierde el punto de que el cambio verdadero no ocurre mientras nosotros estamos solos. El arrepentimiento y el cambio ocurre cuando nos asociamos con otros. La forma en que tratas a las personas mostrará cuán profundo es realmente nuestro arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento se trata realmente de estar genuinamente interesado en los demás. Esto causa un cambio de carácter. Ahora empezamos a entender Levíticos capítulo 19, versículo 18.
no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. La implicación de este versículo es amar a todos los que han sido creados a la imagen de Dios. El problema es que categorizamos a las personas según sus atributos, especialmente los malos. Si una persona es mala contigo, en tu mente siempre la verás a la luz de ese atributo. Una persona sin hogar no debe de ser categorizado como homeless, una persona sin hogar. Esa persona también puede ser una madre o padre, o tuvo una vida difícil, perdió su trabajo. Esas otras etiquetas pueden ser mucho más importantes que simplemente etiquetarlas a esas personas como homeless, como su categoría definitoria. El pacto que Dios hizo con nosotros en la creación nos conduce a mirar hacia afuera a aquellos a tu alrededor que también están hechos en la imagen de Dios y mostrarles interés y empatía. Dios no puede hacer el trabajo del arrepentimiento si hay en nosotros una actitud de tratar a las personas en relación como ellos me hacen sentir. Esta es una de las muchas razones por las que el pueblo judío busca el perdón de Dios durante Rosh Hashanah y Yom Kippur. Están pidiéndole a Dios que les muestre gracia y que mantengan sus nombres en el libro de la vida. El arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados y también por la manera como nosotros tratamos a las personas alrededor de nosotros, es la razón por qué los judíos cantan el canto Aveinu Malkeinu. Escuchamos este canto y meditamos en la letra. Mientras nosotros entramos en las horas de Yom Kippur, que puede servir como un día donde nosotros podemos reflejar en cómo podemos centrarnos más en las necesidades de otros. Y también que puede servir como un día donde nosotros damos a Dios nuestras ofensas y pecados, para que Dios mantenga nuestros nombres en el libro de la vida. Que usted y su familia pueden ser bendecidos y que sus nombres sean escritos en el Sefer Hayim, para que tengan un año feliz, saludable y próspero,
ricamente lleno de la gracia de Adonai. Shalom. Transformame en santuario puro y santo para ti, que pueda te alabarte, santuario para ti. Purifica mi interior.